NDZ juega fuerte este año, una de más. 6.000 el número, ahora sí volvemos, eh, me anticipé me parece, ¿no? Bien, ahora sí volvemos, decía, seis mil el número de la radio, esperamos su mensajito en este bloque especial, estamos saliendo... En vivo por streaming en este momento porque tenemos una sorpresa lo habíamos contado de todas maneras en el comienzo del programa está con nosotros eh, una persona que se convirtió este fin de semana en parte de la historia de Independiente Rivadavia de una manera muy particular eh, se trata de el jugador del delantero que hizo el gol más importante en la historia de Independiente Rivadavia nada más ni nada menos Brian Sánchez está con nosotros. Brian, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se me pone la piel de medicina. ¿Sí, ¿no? sí, sí, una <laughs> bueno. Y voy a empezar por ahí a preguntarte eso. Eh, antes que nada, felicitarte, lógicamente, por, por eh, este ascenso que, que tanto buscaron y que ganaron merecidamente. Eh, pero, ¿cómo es estar viviendo, atravesando estos días, con esta información en tu cabeza? Hiciste el gol más importante en la historia de una institución que tiene más de 100 años de historia. Que tiene muchos logros eh, a lo largo de esos años, pero el más importante es este. Y te tocó, eh, te tocó empujarla por arriba al arquero después de, del cabezazo de Toneto, del Empujarlo. rebote, empujarla de alguna manera, ¿no? Sí, que se entienda, sí, se entienda lo que, lo que digo. Entiende, ¿no? entiende, pero, acomodarla al ac arco. <laughs> ¿Cómo vivís con eso? ¿Cómo convivís en estos días? Porque está todo fresco, ¿no? Sí, asimilándolo, hace un par de noches que no puedo dormir bien, la, la verdad. Recién ahora me estoy acomodando un poquito. Eh, pero bueno, disfrutándolo, realmente nunca me imaginé. Uno siempre sueña con hacer el gol del ascenso, y, y si bien con los compañeros siempre decíamos. Che, mirá si nos toca hacer el gol, viste, cada uno hablaba, pero bueno, de ahí a que pase es algo totalmente distinto. Bueno, pasó, así que disfrutándolo y bueno, todavía asimilándolo un poco porque es algo muy fuerte para mí también. Y cuando decís que no podés dormir, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Mirás al techo? Yo a veces no puedo dormir porque estoy pasado de rosca, por laburo, no sé qué. En un momento de éxtasis de esta manera, ¿cómo, qué, ¿qué? ¿Mirás al techo y, y pensás, metí, no sé, lo pensás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza? Sí, 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 pienso. Eh, bueno, muchas veces, si no, cuando me desvelo empiezo a contestar mensajes que todavía me quedaron sin responder, porque <laughs> sí. una locura la gente. Eh, eh, nada, miro el gol, eh, miro los videos, hoy estaba viendo también el resumen de, de distintos canales, eh, de la final. Eh, bueno, nada, un poco de todo. Hoy un poco más tranquilo estoy, pero realmente que sí que me costó dormir, hace dos o tres días que me está costando. Bueno, dijiste, eh, hablaste de tranquilidad. Eh, imagino la, la tranquilidad, eh, sobre todo, llega de la mano... No, no creo que venga por el lado de, de, de que pararon un poco el tema de los festejos, sino todo lo contrario, por la tensión de lo que fue el campeonato, tan largo, con esa presión de estar peleando con Chacarita, con Maipú, quién jugaba la final, después llegar a afrontar una final con el contexto, nosotros hablamos mucho del contexto, ya te vamos a, a preguntar sobre eso también, eh, con ese contexto de primera división, con la gente, toda esa presión también, imagino que una vez que termina el partido, pitazo final, encima con el logro conseguido. Es una mochila gigante que se saca también. Sí. En ese momento. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la mochila más grande la sacamos contra Maipú, porque ahí todavía no sabíamos si íbamos a jugar a la final, dependíamos de otro resultado. Yo creo que la mochila más grande la sacamos ahí. Eh, y esta, esta semana anterior a la final fue más de disfrute, fue más de estar, estábamos convencidísimos eh, de, de que le íbamos a ganar, estábamos convencidos, no teníamos duda, ninguno tenía ninguna duda. De que no sabíamos cómo ni, ni en qué momento, pero que la íbamos a ganar. Bueno, y, y lo terminamos plasmando, gracias a Dios. Está bueno eso que decís del partido de Maipú, porque haber llegado a esa final, de la forma que llegaron ustedes, peleando cabeza a cabeza con otros rivales importantes como Maipú y Chacarita, eh, les dio un plus para la final. Algo que no se vio en Almirante Brown, por ejemplo, que llegó casi como, no te digo de sorpresa, porque peleó permanente pero podría haber llegado San Martín de Tucumán, Agropecuario, eh, de, quizás de parte de ellos hubo relajación, de parte de ustedes hubo como un envión anímico después de haber conseguido ganar la batalla más difícil que fue dejar atrás a Maipú y a Chacarita. Sí, sí, yo creo que el laburo más difícil lo tuvimos esa fecha, y estábamos convencidos igualmente, estábamos convencidos de que, de que Chaca no iba a ganar, que la tarea más difícil la teníamos nosotros, que era ganarle a Maipú. Lo hicimos. Entonces ya estaba, dijimos, pasamos lo más difícil. Ahora nos queda obviamente que, que Almirante era una final, era difícil, pero sentíamos que ya no nos paraba, no nos paraba nadie a esa altura. Así que bueno, nada, eh, gracias a Dios el convencimiento de ese sirvió. Sobre todo porque Maipú no solo ganaron, sino que ganaron de visitante, con Maipú también que tenía chances de, de meterse. Eh, fue un contexto, era, era el contexto adverso para ustedes. Porque no dependían de ustedes, porque si ganaba Chacarita no, no jugaban sí. la final. Y porque encima Maipú no era un equipo que llegaba relajado, no era un equipo eh, como Dálmine, que, 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 que los complicó de alguna manera, sí. pero había llegado descendido. Digo, eh, Maipú peleaba lo que estaban peleando ustedes. Sí, aparte sabíamos que Maipú durísimo, un equipo que juega bien en la cancha de ellos, que lo iban a tomar también como una final, por más que, que a lo mejor por tema de puntos no llegaban al primer lugar, pero sabíamos que iba, que iba a ser bravísimo. ¿Entraste, te acordás el tiempo exacto en el que entraste al partido? Y 20 y algo. Eh, y tres, me sí, parece. a ver, sí. déjame ver el número. ¿como se, eh, 69. ¿Cómo viviste esos 69 minutos sentado en el banco calentando, me imagino, de afuera? ¿Cómo los viviste ahí? mirá, fue bravo. El primer tiempo sobre todo fue bravo porque Almirante nos superó, creo. No, no, sé, no ampliamente, pero nos superó. Eh, tuvo las más claras. Nosotros se veía que, que, que no teníamos reacción. Eh, y bueno, entonces el primer tiempo fue bravo. Entonces ahí uno se empieza ya a meter en el partido pensando lo que puede entrar. Pero el segundo tiempo, los pibes, la verdad, que salieron muy bien. Creo que el primer minuto ya del segundo tiempo lo empezamos a, a meter en un arco, a presionar. Donde ahí, bueno, por ahí me pude soltar un poco más, pero estaba expectante que quería entrar porque veía que se podía dar el partido. Y en el, en el gol pasó algo que, que nosotros destacamos de tu trabajo siempre, eh, que fue esto de. Llegar absolutamente con todo a todas las jugadas. Hiciste un gol, eh, Juan a ayudar contra, Duarte, Tristan contra Suárez. Tristán Suárez. Fue que llegaste a toda velocidad por el punto del penal. Y la, 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 la iba a decir empujando otra vez, pero me van a retar. Sí. La, <laughs> que la metiste. No, 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 empujar no, no. es una, una forma de decir. Eh, llegaste, la, la metiste. Y en este igual fuiste, confiaste en que Tonetti iba a cabecear y fuiste a buscar el rebote. Apareciste sí. con los defensores que se quedaron. Eh, se quedaron y vos entraste a toda velocidad. Eh, digo, la, la leíste antes a la, a la jugada. Sí, sí, sí. Soy. tengo, los chicos me, me cargan, me dicen rebotero, y te me joden con eso. <laughs> sí. Pero bueno, tengo esa, esa intuición. En algunos partidos también anteriores. Yo digo, tendría que haber tenido por lo menos uno o dos goles más, porque sentí que también hubo un par de chances que me quedaron y no las pude convertir, pero bueno, tengo ese olfato y bueno, gracias a Dios se, se dio también, ¿no? El pero, cabezazo en Racing, me acuerdo, el cabezazo, cabezazo en Racing, en Racing ah, esa sí. fue una. Sí, sí, sí. Después creo que contra Bronda drogué, bueno, alguna uh -huh. más que tengo así que, que me acuerdo que tendría que haber hecho un gol más, pero bueno, ya está. Y eso <laughs> que estás está. está entre los más goleadores, porque viene Arce, eh, el Ordi y venís vos. Y diste varios partidos de ventaja. ¿Cómo tomaste esa lesión? Porque te agarró en un muy buen momento y estuviste fuera de las canchas un poquito más de dos meses. Sí, fue bravo. Primero tuve la lesión del tobillo. A principio, cuando, bueno, cuando viene Alfredo, yo juego un partido, me recupero el tobillo que venía arrastrando un traumatismo importante. Un mes, un mes y algo afuera. Y después la rodilla también. Y bueno, cuando tuve ese mes y algo, el equipo no paró de ganar. Sí. Y no paraba de ganar, ahí no paraba ese gol. Y bueno, a uno le tocaba esperar. Eh, la verdad que bueno, no, no me queda otro que esperar. Después con el tema de la rodilla también, costó, porque uno vuelve y no es que vuelve 10 puntos. La sino, rodilla es el más ocio que tuviste. Eh, no, tuve un, un golpe en la rodilla contra ferro, los dos veces contra ferro, una cosa loca. Eh, y también uno vuelve y no es que estás 10 puntos, ¿viste? Si no, te duele, entrenás, ¿viste? Más o menos, con dolor, bueno, decir que eso quedó sí, atrás. O, o y, con el miedo también de, de, de que se resientas a Con esa miedo visión. y solamente. Sentía, viste, ese, esa molestia, ese dolor, ¿viste? No hay que no, no lo sentía, lo sentía. Pero bueno, gracias a Dios pasó y, y nada, gracias a Dios pude meter el gol también definitorio. Sí, nosotros hablamos que en la final Independiente lo superó físicamente por completo, Almirante Brown. Fue un poquito parte de la estrategia de salir a jugar con Ham, con Maxi González en la mitad de la cancha y con Distaulo y, y Jonás por los costados, y que entraran los rapiditos en el segundo tiempo para cambiar, vos, eh, Iván Valdés y Larregui. Sí, sí, bueno, habíamos entrenado en la semana que iba a ir de arranque o no, viste Alfredo de cambiar mucho. Nosotros acá te titulares. Sí, yo también me di titular. <laughs> Pero bueno, un, un día antes, eh, bueno, él para, para el equipo y, y no estoy, bueno, nada, tranquilo porque él también me, me lleva tranquilidad y nos lleva todo, porque dice muchos partidos, el partido pasado lo ganaron los cambios. Entonces, bueno, él piensa una estrategia y la verdad que, que le salió. Sí, y nosotros veíamos eh, que. Cuando Almirante hizo cambios, desde lo esquemático desde los también, ya desde, desde el cambio que hacen corriendo a la banda derecha, a, a Mariano Santiago, que fue el jugador que por ahí el, el número 11 de Almirante que más los complicó el primer tiempo, desde ahí ya la lepra cambió la postura y, y empezó a agarrar más la pelota. Pero además, cuando Almirante hacía cambios eran jugadores más lentos, más pesados, y la, 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 la lepra al revés, jugadores más rápidos, y decíamos, lo decíamos en la transmisión. No va a llegar a penales porque la lepra con una que pueda invocar eh, lo va a agarrar y, y lo va a ganar porque está rápido. Y almirante veíamos que los jugadores que, que estaban en cancha estaban cansados. Incluso lo vimos cuando termina el partido que se juntan todos, que de Almirante había cinco o seis tirados en el piso y ustedes estaban todos parados, que eso ya es, es una señal. Es una señal, claro. Eh, y veíamos eso, los que entraron eran lentos y pesados y los que estaban estaban cansados. Me parece que, que ahí este fue, un, fue una, una gran clave. Sí, sí, eh, sin eh... duda, sin duda. Bueno, eso habla de, de la calidad también del plantel. Eh, obviamente que, que físicamente está muy bien, pero bueno, si los cambios no entran y hacen lo que tienen que hacer, eh, el equipo, bueno, pasa esto. Eh, eh, vimos eso también cuando terminó el partido: era dale que estamos bien, a ellos los veíamos claro. más o menos. Fue un juego psicológico también que nos metíamos rápido a la cancha, como diciendo dale, dale que queremos jugar. Bueno, eso se notó también y, y faltaba la puntada final porque se notaba. Yo mientras. Antes del gol pensaba, digo, no vayamos a penales porque <laughs> lo, sentía que lo podíamos ganar, viste, y vos decís en penales puede pasar cualquier cosa. Y habían tenido encima el tiro libre de Ham, eh, el travesaño ahí en el alargue, ya habían tenido un par de aproximaciones más, o sea, estaba, estaba para ganarlo, el almirante ya no llegaba, aparte ya, no sé, ustedes me imagino que dentro de la cancha la tensión está, sabes que cualquier pelota te puede picar mal y, y dejar mano a mano al rival, pero se, se deben haber sentido en ese alargue que eran superiores, no sé, me, me acuerdo... Salvando las distancias, los contextos y todo, el alargue de Argentina contra Países Bajos en el Mundial. Que a pesar de que fue similar, sí, sí. Argentina fue muy superior y no sí. pudo meterla, pero era como cantado que estaba para ganarlo Sí, 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 sí daba esa sensación. Bueno, de hecho, mirábamos siempre los resúmenes de, del Mundial antes del partido. Yo lo miré mucho porque Mirá. sentía que las cosas daba, estaban dadas para nosotros. ¿viste? Los resultados que se dieron antes, me acuerdo, me acuerdo a jugar de la jugada de Dalmine que pegan el palo, después ganamos. El penal de estudiante y casero que lo empata y ahí, ahí nosotros sí. revivimos y dijimos está para nosotros. Entonces... Bueno, ¿por qué sentían eso? ¿Por qué? Por no. todo lo que habían dado durante el torneo, eh, sentían que lo merecían, eh, ¿por qué? Y sentíamos que teníamos el equipo... Porque del otro lado, imagino que también sientan algo similar. Eh, cuando tengamos a alguien de la anterior en acá, se lo preguntamos, pero te lo pregunto a vos que estás acá con nosotros. ¿Por qué sentían que era para ustedes? El, 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 saber por qué te lo pregunto? Porque me da la sensación que el hincha sentía lo mismo. Yo creo que, mira, no no sé no sé si. Yo creo mucho en las energías. Y se notaba, se notaban los chicos. A veces perdíamos puntos, eh, hemos empatado partidos con Estudiantes, en Madrid. Mm. Y decíamos, todo oh, tranquilo, tranquilo, que, que, que está para nosotros. Veíamos que Chaca por ahí no nos despegaba. Entonces decíamos, está para nosotros. Bueno, y creo que nos terminamos de convencer cuando le empata Estudiante a, claro. a Chaca en ese último minuto. Sí, el penal pasaron, de estábamos todos en la concentración <laughs> mirando sí, el partido sí, sí, casi sí. nos morimos todos y bueno ahora hay que ganar bueno y ahí creo que ahí fue el quiebre donde nosotros sí. realmente terminamos de confirmar que, que estaba para nosotros ese día es el que juega primero Maipú después claro. después Exactamente. Chacarita después ustedes Exactamente. Que, que termina el partido y yo hablo con, con Juan Manuel Lordi y me dice hoy jugamos tres partidos dice no doy más porque hoy arrancamos viendo en la concentración a las 2 de la tarde el partido Maipú, a las 4, Chacarita Estudiante, y después jugamos nosotros. Dicen, no, estamos fundidos. Sí, <laughs> sí. ¿Cuál, el, 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 sí aquí ¿cuál, a, bueno, aquí psicológico, digamos. Sí, entrábamos al vestuario y vos veías las caras de los chicos, entraban así cansados y todavía no habíamos <laughs> jugado no <sé> <laughs> ¿Viste? Y teníamos que jugar. Entonces, nada, fue, fue terrible, fue hermoso. Bueno, en, en, a ver, ¿cómo viviste la final? ¿Cómo la viviste entera? Recién te pregunté por esos 69 minutos que, que estuviste afuera. ¿Cómo viviste todo? Desde lo personal, eh, desde el momento en que llegaron a Córdoba en la previa del partido, después eh, llegar y ver a toda la gente que había independiente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste todo? Ese paso a paso, ese, ese minuto a minuto desde que, desde que empezaron a vivir la final. Hermoso, hermoso, porque es un sueño, es un sueño. Uno de chiquito sueña con jugar estos partidos, uno siempre lo ve por la tele, van bueno, salvando la distancia por la selección, un montón de movilizaciones así que, sí. que nada, que uno siempre sueña con estar en esa situación. Pero en lo personal, en la previa la disfruto un montón, porque después el partido no lo disfrutaba mucho, porque hay mucha tensión, es ¿eh? la verdad. No, no, te, te estaría mintiendo si te digo que disfruto eh, totalmente el partido. No, hay mucha tensión, muchas cosas. Pero bueno, lo disfruté un montón, un montón, estaba tranquilo. Cambia también, obviamente, la cabeza cuando uno va de arranque, cuando uno va al banco. Eh, es otra, otra, otro chip que uno se pone también. Entonces, bueno, lo viví con, con bastante tranquilidad. Bueno, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Contame. ¿Entraron porque... Llegaron a Córdoba, allá había gente de Independiente, de edad, Imagino, cuando llegaron sí. ustedes, no sé si en el hotel sí. alguien lo recibió. Y también muchos familiares había, ese de, día. Sí, fueron todos los familiares, fueron micro. Claro, un día, eso, un día esos antes, detalles. Pararon. De y mi, mi familia fue mi mujer con mi hijo, después fue mi viejo, fueron mis hermanos. Pero bueno, mi mujer y mi hijo salieron de acá y. Y lo, la mamá del Pipe Rami los hospedó a, a un montón, a un montón de familias, un montón de mujeres de, de los jugadores, fueron a parar toda la, a a, la casa. A la casa de la, mamá, de la no, mamá del Pipe. Se merecía el segundo, ¿no? Nah, se, se merecía porque es un, es un fenómeno, hizo es un esfuerzo, aparte de lo buena persona que es él y su familia. Te digo, la madre no se sé, metió a 10, 15 personas, una locura. Todo. O sea, fueron todos, ¿no? no, vos, no o sea. fuera fue una locura. Así que nada, lo vivimos con la familia, gente que estaba en el hotel. Fue hermoso, hermoso, un sueño. Después fuimos a festejar al hotel con la familia. La gente cuando llegamos a, al estadio era una locura, era increíble, la verdad que un sueño. ¿Te imaginaste todo esto cuando llegaste a Independiente? No, no. no uno, yo venía con la idea de sumar minutos a un club grande, a un club lindo. Obviamente que uno sueña con pelear, pero vos te estás armando el plantel y todo dicen vamos a ascender y yo a decir, ¿para qué no jugamos ni un partido? <laughs> Claro, uno lo dice por el deseo, obviamente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, después se fue desarrollando el torneo, nos fuimos conociendo y nos convencimos. De hecho, no, y además le, le tocó un arranque complicado porque las primeras fechas les costó, les costó. Uh -huh. De hecho, arrancaron con otro cuerpo técnico, cambiaron y, y eso me imagino que eh, te de, los debe haber, este, en algún punto bajoneado porque vos llegás con una ilusión y arrancás mal, medio cruzado y así. Un año complicado se viene. Sí, no, pero se veía, por más que nosotros perdíamos puntos, ponele, vos me decís, Brian, bueno, acá Tristan Suárez nos metió tres goles. Sí. Bueno, nos ha costado, Riestra no, bueno, pero se veía que había equipo, llegábamos muchas veces, teníamos a Alex intratable, teníamos jugadores. Dijimos acá, cuando acomodemos algo, vamos a andar bien. Esa era la, realmente la sensación uh -huh. que, que teníamos. ¿Por ¿Qué, ¿qué acomodo, Bertis? vamos eh, a preguntar lo mismo, ¿verdad? No sé, si vos repasás el equipo que, que jugaba él y, y sí, que puso Alfredo, realmente eran parecidos. ¿Qué cambia la cabeza? Yo creo que puede ser la cabeza de, de otro técnico. Después, con Alfredo, hemos tenido partidos que realmente ganábamos y la pelota de ellos pegaba en el palo y salía. Contra Rafael, allá un montón de partidos sí, sufrimos. Hasta el primer tiempo contra Tristán Suárez, que termina ganando 3 a 0. Los primeros 15 minutos, Gagliardo sacó cuatro sí. importantísimos. Tal cual, bueno. Allá, 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 mucho partido. El día que haces el gol, es, Estudiante es de Casero, acá ganamos 2 a 1 y, y ellos cerran sí. un mano a mano. Entonces vos decís, hay temas hay tema futbolísticos, pero hay cuestión de que, de que, de suerte también. A veces la pelota pega en el palo, entra, a veces sale. Sí. Es la realidad, eso, juegan el fútbol y, y no, no, no podemos hacernos once porque es la verdad, es la verdad. Bien, recién decías algo donde me, me quería meter con esto de que te tocó ser suplente, que dio, el par, dio la lista, dio el equipo, Alfredo te tocó ser suplente cuando vos ya te imaginabas como titular. Es parte eh, de, de lo que tiene que tener un jugador profesional, un, un pibe, te, va, va, vamos a cuando empezaste la carrera, sí. digo, el, el pibe que va a ser profesional... Tiene que saber manejar estas situaciones. Se habla mucho, viste, desde eh, hoy en día de la inteligencia emocional, de, de, de la cabeza del deportista, del futbolista. Eh, ¿Te preparaste para estos momentos y crees que tenés esa capacidad de saber adaptarte a, a esa situación? Porque imagino, alguien que no está preparado, que vos decís voy a jugar, voy a jugar" y te dejan en el banco. En, en, no, te, no querés ni entrar, nos pasa a nosotros los sábados cuando vamos a jugar, me dejan en el banco y entrás y cuando entras entras caliente, ¿viste? ¿Cómo, eh, eh, digo, ahí está la diferencia de un futbolista profesional, de un deportista profesional con, con lo que jugamos los sábados con amigos, ¿no? Y bueno, eh, sí eh, claro. Juega mucho esto Sí, juega mucho, así tendría que ser, no digo que, que lo sé controlar siempre, pero bueno, ya tengo 30 años eh, y he pasado por muchas situaciones así y donde realmente, y más yo digo, más estando en esta situación de una final donde realmente si vos te pones a pensar no es inteligente enojarte, porque yo en principio sabía que después iba a tener la chance, si Dios quiere, y estábamos en una final donde estábamos todos, no es que estábamos peleando el descenso, no es que estábamos jugando un partido intrascendente donde ahí por ahí podés pensar, como quien dice, un poco más en vos, pero esto era algo que superaba... A uno, era algo mucho más grande que, que el sueño de uno de jugar una final de titular, era mucho más grande, entonces creo que sí que, que nada, y el deportista también tiene que tener esto porque te, tiene que, te toca y tenés que estar bien. ¿Pensaste en algún festejo cuando eh, en la previa digo, de, si entro a un gol, hago algún tipo de festejo o, y no te salió? O no, creo que no hiciste ningún. No, te, no te, sí, te te se se que me ¿Se de se sacó la camiseta y lo escucharon. Tenés razón, bueno, pero no, te, no hiciste ningún, ni, nada raro, digo. Nada, ni un bailecito, nada de eso, no, eso sí. ¿Para en qué? Pero digo. Espera, sumando pero, a eso también, ¿cuándo te diste cuenta? en el festejo. De claro, si me, me van a molestar. No, 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 me di cuenta cuando voy a la mitad de la cancha y veo al árbitro que está mirando la tarjeta, ahí me doy cuenta recién. Pero no, no tenía nada preparado. No tenía nada preparado. No, era... no tenía nada preparado. Claro, después llegó lo, lo, lo que pasó. Llegó el se gol pasó. y... Pues, imagínate que haces el gol y, y, y girás así y ve a todos tus compañeros que, que salen no, aparte una del cosa, banco. Una cosa se ve el gol a los 70, cuando faltan claro, 20, otra fal cosa hacerlo en el árbitro, faltando 5, claro, pero... No que lo ganaban ahí. En mi cabeza, en mi cabeza siempre fue... Eh, que me gustaría hacer el gol, pero para ir a abrazar a mis compañeros que están en el banco, que están ahí. Porque yo... Y estaban todos al lado tuyo. Todo, estaban ¿no? todos ahí, porque a mí me ha tocado estar ahí. Y sabés qué lindo que es cuando tu compañero hace un gol y viene y, y va y abraza y a los, con ustedes, claro. claro. Entonces, mi sueño realmente era ese y bueno, y se me cumplió, se me cumplió abrazar a mis compañeros que estaban ahí. ¿Vos, ¿Te dijeron algo por la expulsión? algo ¿eh? Sí, un poco me putearon. <laughs> el gringo me puteó, un par no se dieron cuenta, el pipa me dice, yo no me di cuenta, Brian, no me di cuenta no no se había dado cuenta <laughs> encima mucho yo no se habían dado cuenta de que, de que te de que me habían echado pipa, pipa no se había dado cuenta Pipa no se había dado cuenta el gringo <laughs> sí el gringo me puteó viste un par me putearon pero algunos no se dan cuenta porque encima justo entra Flores yo salgo claro. un quilombo terrible <laughs> claro, algunos claro. compañeros no se dieron ni cuenta no, fue terrible. <laughs> terrible. Y te quedaste como diciendo, nos empatan ahora, me muero. Nah, yo realmente oh, por estaba... dentro decía, no, 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 no creo que tengamos loc. tanta sal, ¿me entendés? <laughs> claro. Pero bueno, estaba ahí expectante, ¿viste? Eh, porque digo, en ese momento, digo. No, y no, ¿Estabas no. mentalizado en patear penales? Sí, sí, estaba mentalizado. O sea, estaba mentalizado y te podía tocar patear penales. Sí, sí, digo, los penales hay que animarse, ¿viste? Uno más o menos sabe patear un penal, me imagino, ¿viste? Entonces digo, bueno, a ver, vamos a animarnos porque. Porque lo decíamos en ¿sí? la transmisión, todos los penales que te dieron en el año es patearse. Claro, todos. No sabíamos cómo sí, patear. Claro, claro. y si no, las pelotas para real y que no estaba jam. y Ham había salido. Claro, sí, sí, sí. No, habíamos, encima habíamos eran los cinco que, no, que podían patear. Sé, yo sé, no. La los verdad, se, no los practicamos. Que, los que dijeran, yo estoy, sí, me parece, sí. ¿no? Sí. No practicaron, no practicaron. El día anterior hicimos un par de penales, pero pateamos dos penales cada uno. No hicimos penales. No ¿Y ¿Cómo hicimos te penales. fue ahí? No, metí uno y erré <laughs> uno. Pero no, no. Te lo atajó. Te lo atajó no, alguien? pero otro desaño pero, <laughs> otro desaño. pero no, estaba confiado porque hay que animarse, ¿viste? Después, bueno, así ya estás ahí. Eh, sí, sí. Puede errar lo puede errar, pero bueno, eh, hay que animarse. Sí, y, te... y, y hay muchos entrenadores también que dicen: Yo a mis jugadores no los hago patear penales en el entrenamiento, porque después con el contexto, la gente, el partido, Totalmente eh, sale no, sale otra cosa. No, no, no es ni un 1% de, de, <laughs> claro. de lo que puede entrenar a lo que hizo en la cancha. Por suerte igual nos llegamos, porque hay que estar ahí también. Sí, sí, sí. Es, sí. Eh, hablemos un poco del plantel. Eh, ¿Qué significa tener en el equipo un tipo que ya tenía sobre sus espaldas un par de ascensos como Maxi Galliardo? Eh, digo, te pregunto por él y también por algunos otros jugadores de experiencia, recién lo nombraste al gringo, imagino que decís de, de, Maidana. de Mauro Maidana. Eh, ¿Cuánta falta hacen ese tipo de jugadores para acompañar al resto que son pibes? Y, y entre los pibes hay uno que la rompió, que para nosotros es uno de los mejores jugadores del torneo de, de la lepra, que es que, que Romero. Eh, pero ¿qué significa tener a los tipos de experiencia en el plantel para conseguir este tipo de logros? Y es una tranquilidad, tener a gente como Maxi, gringo, bueno, eh, Tony, Lucho. Ellos fueron los que, yo digo, siempre digo que los grupos los llevan lo más grande, porque ahí está el tema, viste, ellos son los que orientan, son los que guían, eh, y nada, es importantísimo. Yo le digo, viejo, vos sos ganador, viste, la Maisy siempre le digo, tiene Dos, tres ascensos a primera. Claro. Uno cuatro, con, no, con todo el padre. cuatro. Uno, uno, uno una y a primera y uno a la B Nacional. Y uno, claro. y uno a la B Nacional. Digo, viejo, sos ganador. Y él siempre se ríe. Dice, nunca voy a salir mejor arquero. Pero vos prendés la tela en la final y yo estoy ahí la... es". Así pero que no, nada, vos. es importantísimo porque el gringo también descontracturan. Eh, cuando hay presión, ellos llevan tranquilidad a la gente, al cuerpo técnico, a, a los dirigentes. entonces es, Bueno, importante es no solo es... la gente experiencia, sino que sea ese perfil. Claro. Digamos, porque también te puede tocar que, que, que sea gente de experiencia pero que no tenga capaz ese perfil o esa capacidad de poder manejar los grupos, conducir los grupos y tener ese vínculo con el cuerpo técnico que me imagino que son ellos los que lo llevan. Y también. con los más pibes también. Sí, sí, totalmente. Eso, ellos lo llevan. Maisi y, es mais y brujo. Yo le digo, él dice... Un día íbamos contra Quilmes, que ganamos 1 a 0 a lo último. Y uh -huh. dice, si hoy le ganamos a Quilmes, nosotros ascendemos. Dice. Mirá lo que dijo. <laughs> mirá lo que dijo. Y después por ahí le decía al presidente o dirigente cuando por ahí las cosas no salían, lo vamos a ganar la última fecha, tranquilo. Así eran las palabras de Maxi y de Lucho. Sí, igual igual Maxi cuando dice esas cosas está medio loco también, no? Está loco, pero realmente <laughs> está loco, pero realmente uno confiaba y uno al, al ver eh, la atmósfera, al ver los partidos, a ver todo, eh, le creía realmente porque nada, el viejo sabe. Bien, y también, de todas maneras, ese tipo de jugadores son los que te, 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 te putean en la final. Dijiste que te puteó eh, Mauro. Sí. Son los, que, son los que están atentos a esos detalles. Sí. sí. Eh, y, y que son los que te pegan el, el gritito cuando te mandás alguna. Sí, sí, eso? Mauro ya antes de gol gritaba, hagan los goles, pelotudos de mierda, <laughs> ya, Claro, claro, claro. <risa> <risa> ya, lo, ya no gritaba como Dejente que... Volviar, claro, que como atrás. sentía que, que podíamos hacerlo, claro. ¿viste? Y, y bueno, no podíamos. Pero, pero nada, la verdad <laughs> que sí, sí. Y llegó encima en una jugada este, que a nosotros hasta nos agarró de sorpresa, porque parecía que se terminaba la jugada, la pelea, la terminaba peleando y la reggae eh, cuando estaba nada, para que el jugador de Almirante la tirara a la platea y no pasaba nada y de repente estaban haciendo el gol. O sea, nada, una locura, sí, porque fue Tico que la recupera, el centro de Lucho fue rápido porque sí. realmente no, no yo me metí pero no, no me esperaba que tire el centro tan rápido y cómo bajó. Eh, bueno, nada, eh, fue un... Fue un bueno, se tiene que dar, se ah, ¿viste? Fue un factor de... ¿Y pensaste de cuando definiste o...? o Re, realmente... ¿Porque la colocaste? Sí, porque sí. Porque tenía que esquivar al arquero, en realidad, sí, era lo que tenías que hacer. Sí, porque el mono no dio un rebote tan largo tampoco. Me agarró Salió rápido. entrando en velocidad y lo que atiné a picársela para que no, no le rebote porque... Porque me la podía tapar, uh -huh. pero bueno, sí, la levanté demasiado, viste, y medio que rosa através años. Sí. sí, sí, ahí me cagué un poquito, pero. Recién, pero... recién hablamos de, de Maxi Gagliardo, también lo nombraste a Maidana, a Lucha Becasi. Pero, ¿qué, cómo es Alfredo Berti como entrenador? Porque es un, es un tipo que habla poco, pero, pero transmite mucho. Sí, sí, tal cual, así. Ah, la verdad que habla poco, no, no, es muy simple. Yo lo defino, viste, como un tipo muy simple, no, no, no te versea, como quien dice, uh -huh. de la vieja escuela, es de la vieja escuela, esos, esos bichos raros, alfredo <laughs> eh, bicho raro, pero es de la vieja escuela donde te va, donde cuando te tiene que decir algo te lo dice en la cara. Viste, no, no anda con vuelta. ¿Y y la si verdad te lo que... tiene que decir de mala manera, te lo dice de mala manera. Sí, totalmente, totalmente. Es loco, es loco. <laughs> sí sí No, no, no te lo loco. parece. <laughs> es loco, pero es la vieja escuela y, y la verdad, bueno, él ha jugado y, y está siempre del lado del jugador y, y siempre el protagonismo se lo da totalmente el jugador. Es un tipo que siempre va a estar ahí en segundo plano acompañándonos No, no se quiere llevar los laureles ni las cámaras. Es un tipo que transmite un montón. Bien, y Santiago Flores, el ayudante, que tiene 24 años. Si no, si no me equivoco, es extraño que sea tan joven y esté ayudando a un tipo como Alfredo Berti. Sí, teníamos, bueno, Alfredo, tenía Santi con 24, 25 años, el profe que era más grande. La verdad que teníamos un conjunto en el, en el cuerpo técnico hermoso, hermoso. Uh -huh. Que bueno, había de todo. Santi un cambio menos, mucho más tranquilo. También no es de hablar mucho, pero bueno, también es, muy, es un tipo muy tranquilo. Bueno, después lo teníamos el profe a puerta que era... Que era un guacho terrible al profe Germán, que se quedó, hermoso cuerpo técnico. Bueno, Puerta, que nosotros hablamos que, que lo pasaron por arriba físicamente al almirante Brown, gran parte del trabajo lo tiene él. Sí, sí, sin duda, sin duda. El profe es un fenómeno, sobre todo él, en modo de chiste, lo decía, pero es una gran verdad. Muchacho, está todo inventado acá. ¿Qué vamos a inventar? ¿Viste? Te daba algunos trabajos, sí, nos daba duro, por sí. los entrenamientos eran larguísimos. Pero bueno, la verdad que nos preparó bien físicamente y, sobre todo, mentalmente, llevaba muy bien al, al grupo el profe. Sin Arriba. ponerte en un compromiso, eh, ya hablan, se imaginan jugando el año que viene. No te digo que ponerte en un compromiso porque después puede pasar cualquier cosa. Los jugadores sabemos que, que hay recambio en los planteles, te puede tocar irte por una buena oferta o porque te digan, mira, no sos parte del proyecto. Pero ya se imaginan ustedes, hablan con los compañeros pensando jugar eh, en la cancha de la lepra en primera? Sí, sí, siempre, siempre. No solo ahora que ascendía, que, que ascendimos, uh -huh. sino que antes también nos hablábamos, nos juntábamos a la concentración, enlazado, lo que fuera, eh, y nos juntábamos y, y hablábamos, Mira, cuando jugamos la cancha de boca, yo quiero ascender porque quiero jugar en la cancha de arriba que nunca jugué. Era todo, todo uh -huh. el todo, todo el momento de esa charla, y nos imaginábamos eh, con la lepra en primera y jugando en las canchas así más grandes de boca, arriba, de, bueno, de todos, ¿no? Uh -huh. Pero, pero nos imaginábamos eso. Bien, eh, vamos a meter el, un ping-pong que tenemos para hacerte. Después podemos seguir con la charla. Si terminamos con el ping-pong. Vamos hasta las y 35, así que nos queda, nos queda un, un rato largo. Te paso una gonza, vamos con, con Juanma con Gonza. Vamos haciendo una cada una para que no hable yo solo también, porque si no. Eh, eh, termino acaparando la atención acá y hemos venido. Está, está todo el mundo atento porque está Brian acá, que eh, repetimos, es el autor del gol más importante en la historia de Independiente Rivadavia. Sí, Sin coincidimos todo. todos, ¿no? Sí, sin duda. No te lo voy a preguntar a vos porque sería. <laughs> pero coincidimos, coincidimos que hiciste el gol más importante de, de la historia de la institución. Así que, eh, sobre todo, y, y por encima de Piper Rami, decíselo. O sea, eso está claro. El, fue un golazo, pero el <laughs> más importante. <laughs> claro, el más importante del todo. Después vamos a discutir. Fue importante, el, recién lo comparábamos. El gol más importante de la historia de River es, es el de Quintero. No, coincidimos, no el tercero claro, que fue como más famoso, sí. <laughs> pero el más importante es el que, que traba el partido. ¿Y después o no? Y está en la historia. Está sí, pero el tercero <laughs> pero bueno. ya está, estaba definido. El partido. Bueno, vamos, vamos con un ping-pong de preguntas y respuestas. Eh, más que preguntas, algunos detalles que tienen que ver con los futbolísticos. ¿sí? Eh, esperemos no comprometerte con alguna. Vale. Y esperemos que no nos gambetea en ninguna, <laughs> que no nos defina por arriba. Eh, son fáciles las, las primeras. Mejor, gol de, perdón, mejor partido del torneo, eh, no vale decir la final acá y en la próxima tampoco vale decir el, la final. No, no. ¿Cuál fue el mejor partido que jugaron durante el torneo? Eh, Maipú de visitante Bien, la bien. Sí. El gol que más gritaste No vale el tuyo de la final, obviamente Ni el, el de ni, el, derrami, ni el, derrami, el de Turco el contra Chaca Bien. Ajá. El de Turco, no me acuerdo cuál fue ese, que La agarra de, garra de que, que, al Claro, el palo. bien eh, ¿Fue el más lindo también o fue el que más gritaste solamente? No, no pará el más lindo fue el de Turco, el que más grité El del Pipa con, con Maipú de local Ah, ah bien, de uh, sí, sí. cabeza no, no, el de que la agarra de rebote. Ah, de rebote, sí, de rebote. sí, sí del rebote. El ah, el me primero. El primero. Sí, sí. ¿Qué sí, partido sí. Ese? No me quiero Uf, ir del ping pong, pero sí, qué partido dale. ese, ¿no? Sí, sí, terrible. Hablando de tensiones. <laughs> eh, ¿El rival más duro del torneo? Chac. <laughs> Chacarita. Sí. Chacarita. ¿El defensor más duro? ¿Vale alguno que te haya puteado entre medio? ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Eh... Algún codito de, de... Y... de. Cualquiera de riestra. Sí, ¿no? <laughs> sí, sí. sí. Bueno, sí, bueno, sí de... cualquiera de riestra. Bueno, sí, hicimos esta pregunta y ahí. tranquilamente podríamos haber puesto nosotros la respuesta, ¿no? Con de Matei nos sí, sí, sí. deben odiar todos, sí. ¿no? Cualquiera de riestra, cualquiera de riestra, cualquiera... porque son durísimos. Son gravísimos. No, y un poquito mala leche también, ¿no? Eh, no, son amigos, son amigos. Te dan masa, te dan sí. masa. Te dan masa. <risa> <risa> eh, el, eh, vengo yo, ¿no? Sí. ¿En qué otro equipo del torneo te hubiese gustado estar si no, si no era la lepra, digamos? Eh, por contexto, ¿no? Por la gente, por el por técnico, por el plantel. Eh, creo que, bueno, voy a decir uno del otro grupo, pero San Martín de Tucumán. Ajá. Bien. Sí, ¿Por qué? La que, esa sí, parte? por la gente, historia, el club, me parece un club hermoso. Bien, perfecto. Si tiene que ascender otro mendocino, Maipú Gimnasia. A esa te comprometimos feo o no? <laughs> no, Maipú, Maipú tengo amigos. Bueno, en gimnasia también tengo un amigo, pero Maipú. Que me gusta cómo juega Maipú. Realmente, a mí los que, los que juegan bien me gusta que le vaya bien. Realmente ¿Se puede saber quiénes son los, los amigos que tenés en los planteles? Sí, ¿no? Ahí sí, en Maipú está Fausto, está ¿Sí? Fausto Montero, uh -huh. el Memo. Eh, y después en gimnasia de, de Mendoza tengo a Alejo, el colombiano, eh, a, al colombiano, central, a Alejo Gutiérrez, ahí lo, lo tengo a él. A Fausto le gustan los micrófonos, ¿sabías? viene seguido Sí, toda? le gusta el cucurucho, <laughs> le gusta, <laughs> se gusta el cucurucho. Se, se gastan con eso ustedes también, porque <laughs> sí, hay algunos que les gustan salir no, mucho, ¿no? Sí, sí, a que le gustan las cámaras, de eso sí. <laughs> no, normalmente. Eh, eh, ¿Qué otro rival se merece el ascenso? No vale Maipú. De los que te queda. Te lo, te lo acabo de inventar, <laughs> eso. eso lo acabo de inventar, que no vale Maipú. Porque... Pero bueno, están ahí, se lo merecen todo, viste. La, realmente es tan difícil estar en esa situación que que un estrés tan grande eh, jugar el reducido y llegar a esta instancia. Todos, todo para mí. Todo, todo. No, a ver, me la jugó, que no sé, Me la juego ponerle Almirante Almirante al que, que perdió la final y ahora <laughs> tiene que poner la cara y, y jugar eh, eh, ahora el fin de semana y luchar. Bien, perfecto. ¿La frase de Alfredo Berti que más te llegó en una charla técnica? No, eh, Alfredo, bueno, es de pocas palabras, te marcan lo, lo que dice, eh, siempre me, me, me quedó lo que él dijo al principio, que, que esto lo ganamos todos, que esto es un equipo que realmente eh, juegan once pero después lo, lo definen todos y bueno, realmente eso me quedó y, uh -huh. y realmente le, le salió, sí. eh, no, no dijo, esto no es verso muchachos, acá lo ganamos entre todos, dijo y, y es la verdad, es la verdad, me quedó eso. Bien, la última de esta primera parte, pues después viene una más compleja. Eh, <laughs> no, nah, no tiene nada. Sí, Son medicina, la otra. Eh, claro, <laughs> la otra te vamos a preguntar de biología. <laughs> no, la canción que más te gusta hinchar la lepra es clásica esta en, en sí. un ping de este tipo. De, escuchás más o menos las canciones sí. cuando entras, cuando estás en el banco. Sí, sí, me, me gustan, me gustan varias, pero bueno. La, la que hice, dale, dale, lee, dale, dale. Hoy me uh -huh. desperté, sonriendo, a saber qué jugaba. Bueno, esa es la que más me gusta, la que más cantamos con mi hijo. De hecho, hoy a la mañana nos levantamos, <laughs> cantamos sí, la, la cantando, canción claro. y mi nene tiene nueve meses y hace con la mano. <laughs> claro. eh, la verdad que sí, esa, esa. ¿Nueve meses? Nació... Eh, nació este año. Hace nueve meses, claro. lógicamente. <laughs> Impresionante lo que acabo de decir. este tenelo, ¿eh? Nació hace 9 meses. Tenelo grabalo. Menos no es que está filmado. ¿eh? Grabalo esto, ya <laughs> qué le vamos a hacer un reel explota, viral. No, digo, nació prácticamente cuando llegaste a Independiente. Claro, ¿Cuánto sí, hace que llegaste a Independiente? Y a, veces, a poquito me fui a visitarlo, no estuve en el nacimiento. Eh, nació el 11 de enero. Bueno, Así que claro. estaba entrenando y fui para allá, me quedé un par de días, volví y le digo, Paul... Viniste con el ascenso. <laughs> claro, vos. Sí. vino con el sí, pan que... debajo del brazo. Sí, sí, ahí, ahí empezamos, Le Digo, es todo tuyo esto. Eh, te agradezco <laughs> <rejan> a vos. <laughs> Mirá, vos. Bueno, eh, esta segunda parte es eh, para que haga la, la, la introducción. Sí. Eh, tiene que ver, eh, lógicamente, te comprometemos un poquito porque tiene que ver con el futuro, pero dale. nada. A, eh, modo juego, sí, a modo de juego, a modo de juego. Está todo permitido, por lo menos pero, en la semana del de ascenso tan Claro, tan <laughs> obviamente. Si te quedas en la lepra, ¿a quién te gustaría hacerle un gol en primera división? a River bien bien a River por eh, algo particular sí eh, pues soy soy bostero bien y mira bien eh, ¿A qué jugador del plantel le deberían renovar el contrato sí o sí? Para que se quede para jugar en ah, primero. Ah, son <laughs> Ah, eso, joder. Bueno, a Franco, a Franco Romero. Ah, bien, perdón. Te iba a decir Romero. no vale Alex. No, no, porque Alex tiene claro, el contrato. Sí, sí, sí. contrato. Yo pensé pero, ah, que iba a decir Piper Rami, porque ahora está Talleres, Belgrano, Instituto, uh, plato, plato, pero, ah, a ir varias veces a Córdoba. Ah, sí, te conviene. para Te conviene, Piper Rami. Franco, Franco, uh, un crack. Un crack, sí, es totalmente. ¿A qué jugador te gustaría enfrentar en primera división? ¿A qué jugador me gustaría enfrentar? Eh... Y a Juanfer Quintero. A Bien. Juanfer, sí. Terrible distinto. Por pensar rápido, ¿no? Capaz uh -huh. que si sí, pienso. Pero Bien. sí, a Juanfer. Bien. Eh, la otra. Eh, ¿Alguna cancha que no haya jugado y que quiera jugar en esa cancha, en ese estadio? Y bueno. En la cancha de Boca. Si bien fui al banco, no me tocó entrar, pero no jugué. No con jugué Arsenal. Al... Con Arsenal. Fui dos veces al banco, no me tocó entrar, pero me gustaría entrar y jugar uh -huh. en la cancha de Boca. Bien. Sí. Eh, Número de camiseta para el año que viene, que tenés que elegir uno. La 21. La 21. Sí. ¿Por? Y por la que, que metí el gol en la final, que Ajá. usé la 21. Ah, perfecto. Así que ah, me claro. gustaría. Ya me te, te quedó, quedó, te quedó. Ey, por... satá, Ay, sí, ya está. sí, 21, yo cuando miré el número, digo, qué número feo. <laughs> ¿No estaba no mira... el 21 y terminaste. No, en... no sí, estaba sí Se sí, sí, pues, sí. agregaron tres más para, bueno, para eso. Este claro. Partido, porque claro. en la primera nacional llega hasta la 20. Y claro, a, ahora lo pensaste si de acá hasta el final de tu carrera te toca elegir el número o te va a quedar con la 21. Sí, me va a quedar con la 21. <risa> ya <risa> va a quedar ahí eh, en mi memoria ese número, va a ser el número eh, de la suerte, ¿verdad? Dale, la última. Vos, vamos. Ah, me toca a mí. No, sí. si el Ah, el número lo dijiste vos, es no. verdad. Eh, perdón, me mareo, ¿viste? A veces <laughs> puede pasar. Eh, si no te quedas en la lepra por, por alguna cuestión eh, y surge otro equipo de primera división, ¿en cuál te gustaría jugar? No sé, creo que. Diría. Nada, diría boca por ese hincha de boca, pero <laughs> eso no va a pasar, así que te puedo decir, a ver, uno que me guste, tengo muchos amigos: Central Córdoba de, de Santiago Lestero. Tengo muchos amigos ahí, tengo gente conocida y sí, sí, me y gustaría Hay, hay muchos ex-Arsenal. Sí, por Santiago eso, Alesteros. tengo, tengo sí. un montón de compañeros ahí. Sí, claro. sí, realmente, familia. Eh, complicado el verano en Santiago de sí, Estero, un mojito, Sí, sí, bravo, de Mendoza a Santiago, pero bueno, sí, sí, me gustaría, me gustaría. Eh, ¿En el estadio, jugaste en el estadio Santiago de Estero? Sí, ¿Todo? hermoso. ¿sí? Hermoso, la verdad que me encantó. ¿Y qué, qué jugaste ahora? ¿Jugaron en este torneo o no. no? No, en este torneo no. No, ¿Jugar? va, en eh, realidad eh... que jugué fue en el Ciudad. Claro, el, por sí, eso. Sí, en, sí, ciudades, jugado en, en Madre Ciudades. En el Madre de Ciudades. El Nacional B y sí, con Riestre jugó. Claro, ah, con Ristre, bien, pensé, estaba pensando en, en este torneo, pero no, no enfrentaron a ninguno no, de sí, los Va, sí. Con Mitre, Mitre, pero jugaron con en, por eso, en Mitre, pero en la, con la cancha, cancha de Mitre. De Mitre. Claro, Mitre. Sí, sí, claro, sí. claro. No. Eh, bueno, viste, no era tan complicado el nah, plan. No, 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 no. Simple, simple. Sí, tranquilo. Eh, bueno, 18.31, estamos llegando ya casi al límite del programa. Eh, Brian, te agradecemos muchísimo que hayas venido. La, reitero las la, la felicitaciones por, por el logro, por el año que has tenido en lo personal también. Y, y por esto, por haberte convertido, y, y lo repito nuevamente porque me parece que que llevás una mochila que imagino que no te la querés sacar nunca más, que es la de haber hecho el gol más importante a una institución eh, muy grande de Mendoza. Sí, bueno, gracias, gracias. agradecerlo a ustedes, disculpen la demora porque tuve un problema ahí de logística. La secretaria tengo mi casa no me, ya, <laughs> me avisó. Te había agendado mal, en <laughs> me el... mal en la entrevista. Llegamos, <laughs> no, llegamos feliz, perfecto. Feliz, feliz, contento de entrar en la historia de un club tan grande y nada, ahora, a disfrutar esto. Gracias. Eh, la pasaste bien, ¿no? Sí, espectacular, ¿Sí? espectacular. Bueno, gracias. muchas gracias. Esperemos que, que se repite, que el futuro sea lo mejor para vos en tu carrera, en Independiente, donde sea, pero lo mejor para vos en tu carrera. Muchísimas gracias, éxito para usted también. Gracias. Brian Sánchez, eh, delantero de Independiente Rivadavia, el autor del gol en la final. Eh, y hasta acá llegamos, se nos fue el programa, lo habíamos planificado de esta manera. Eh, Gonza, Juanma, muchas gracias gracias a vos a igual me quedé, me quedé pensando delantero sí. o, o, o volante sí, ah bueno volante volante ofensivo sí y ahora sí. Y es mejor ser volante ofensivo con mucho gol que delantero sí, con poco viste, gol. Vale claro. un pesito más de volante. <laughs> claro. Valen sí, más los goles, sí, claro. Sí, totalmente. verdad sí. que ahora en el Grande T te, te van a tener... En sí, primera está sí, en el Grande sí, T. Vale, hay que ver si te ponen de, de delantero. Vamos a ver. Suma, sumas más siendo volante. Yo no juego, pero pregunto por eso. Eh, bueno, hasta acá llegamos. Gracias chicos, gracias Brian. Nuevamente, nos despedimos. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 17 con más información deportiva una de más, con Gonza, con Juanma y quien les habla Juan Tusi. Abrazo grande. Chau, chau.